know my family. And I love my family. Priam is my father, the king of Troy. He's a very remarkable man, one of the all men. And a leadership. I love Priam. He's my adorable father. I think about him all days. I think about my father. And Hecuba is my mother. I love Hecuba. Yeah. I love my family because my family will accept me. You understand? My family accept my new body. Estamos con Rosana Blanco, protagonista de Cassandra, que se presenta en la whiskería Satén. ¿El año pasado te quedó gusto a poco de Cassandra, que quisiste volver? Sí, siempre queda gusto a poco con Cassandra, porque es una obra divina. La hicimos el año pasado 6 funciones, porque era por temas de agenda de Gabriel Calderón, el director, y mío, que me iba a filmar una película, no podíamos ensayar este año. La estrenamos en diciembre y ahora la estamos reponiendo y es divino. ¿Qué tiene de especial Cassandra? O sea, es un personaje mitológico, pero que está adaptado al tiempo contemporáneo. Sí, es una pequeña tragedia contemporánea. Es una travesti inmigrante de cualquier ciudad periférica, de cualquier ciudad, que viene a contar su propia tragedia. Y se va entrelazando con la tragedia de Cassandra, con la mítica. Entonces son esos dos planos, la contemporánea y la mítica, la griega, la troyana. You're a very good place. Very quality tragedy, I know. But not true. I think Schiller, Euripides, and Sophocles too. They are not just with me. Because they write the play for all the women, Electra, Antigona, Medea, Iphigenia, Andromache, Hecuba, and nobody wrote Cassandra play. Okay? And now, I'm not a boy, I'm not a girl, it's complicated, I know. Euripides right, like a woman, Trojan woman, yeah. And into the play, I'm hysterical, crazy, and very little personage, very little, yes. Fuck, yeah, sorry. I don't like Euripides. ¿Qué ver el personaje mitológico con lo que le puede pasar a una mujer o a un travesti ahora? Muchas cosas. Cassandra era el personaje mítico, fue condenada a ver, como no se quiso entregar al dios Apolo, el dios Apolo la condenó, le dijo, tendrás el don de la adivinación, pero nadie te va a creer. Entonces ella predijo todo, las desgracias, la guerra de Troya, las muertes, las violaciones, y nadie le creía, la acusaban de loca. Y de alguna manera, ¿qué puede tener eso que ver con la mujer de hoy? Bueno, ¿cuántas veces no se nos escucha y nos tratan de locas? Pero bueno, en el fondo sabemos tantas cosas. Y con la travesti es una inmigrante que no tiene lugar en ningún país, que no tiene lugar en su cuerpo, que siente que nació con un cuerpo equivocado. Es una tragedia de alguien que busca su identidad, su personalidad, como le pasaba a Cassandra. ¿Cómo fue el trabajo de actriz para interpretar a un travesti? O sea, de mujer para interpretar un travesti. Sí, es de mujer que hace de varón que hace de mujer. Entonces es como, son muchas capas. Nosotros nos concentramos con Gabriel Calderón en darle como mucha verdad a la historia. No nos metimos en el tema del género tanto. No. Si bien hay toda una composición física muy fuerte para que yo sea un travesti, una travesti... No trabajamos tanto como ni el estereotipo, ni el cliché, ni nada. Nos fuimos al ser humano, a lo que le pasaba a este ser humano. Si además, bueno, es mujer, hombre o travesti, que eso fuera como un... que viniera con la historia, pero la tragedia es otra. It's very important not to lose the hope. Yeah. So, maybe one day I will be a real woman. I told to my mother, why I am a boy? Why I'm not born a woman? I don't want to be a boy, I want to be a woman. I want to have power, to have children, you know? In my body. A baby. Yeah. An extra baby. Extra the father, me the mother. Yeah. It's funny because I love children. Yes, I love babies.
¿Cómo es el tema del idioma? Porque es un monólogo que está hecho en inglés. Sí, está escrito en un inglés básico, en un inglés de inmigrante. Es una crítica también al idioma inglés, ese idioma monopólico que nos excluye muchas veces de muchas cosas. Ese idioma donde la gente del mundo tiene que tratar de aprender a subsistir, porque si no, no pueden vivir. Entonces es un inglés que todo el mundo comprende. Es increíble, esa es la genialidad de la obra para mí. Cómo está escrita y cómo se entiende. El que no sabe nada de inglés la entiende perfecto, el que sabe de inglés la disfruta como loco. Y es un poco eso, una crítica fuerte. I travel with the book and with the master. Yes, I will read you a passage if you want. Yes. Hey, light! No llores, madre mía, por mis bodas. Mi enlace será la ruina de aquellos a quienes tú y yo aborrecemos. Oh, amada tierra patria, y vosotros, hermanos, que yacéis bajo los muertos, no hablaré más. ¿Por qué Cassandra se encuentra con el público en una whiskería? Es un dato que está pedido por el autor, por Sergio Blanco. Él pide ya en la obra al comienzo que sea representada en una whiskería, en un pub, en un lugar de una periferia de una ciudad. Encontramos este lugar en la Ciudad Vieja, en la calle Juan Carlos Gómez y Buenos Aires. Satén se llama, es una whiskería donde hay chicas, donde hay señores que frecuentan todos los días, por eso Cassandra se hace solo los domingos. El domingo es el día de la familia, entonces los señores no frecuentan a las chicas. Y además es un lugar lleno de espejos, lleno de rojos, lleno de caños, un lugar que ya tiene una poesía pura. Es un lugar que el público se va a sentar en un lugar donde el día anterior seguro hubo sexo en ese asiento y seguro no se limpió. No sé, es como una cosa muy, muy interesante, muy que a mí me gustan siempre las periferias de las cosas sórdidas, fuertes. Me parece que ahí el arte encuentra un lugar fuerte para expresarse, y esta whiskería es impresionante. El público ya entra y ya la entrada genera una cosa fuerte. ¿Eso tiene que ver con la expresión que vos en algún momento hiciste de que Cassandra es el teatro en un estado muy puro, que es quizás también el encuentro con el público cercano? Sí, es un poco eso, y volver también a los griegos, a lo que los griegos decían, al contacto con el público, a que una historia de un ser vivo que te la está contando te haga reflexionar, te haga la catarsis, tocar tus propias tragedias. Tiene como que vuelve al teatro más puro, es una hermosura. Y animarme yo a hablarle así al público, a estar casi sin ropa frente a todo ese público que va domingo a domingo, es como muy... Y el público queda muy agradecido que sea contada tan... Te voy a contar mi propia tragedia y la vas a escuchar aunque te duela, y solo por el hecho de escucharme me vas a ayudar. Eso es una tarea muy, muy... El teatro tiene eso, el actor que viene a contar una historia, y Cassandra termina diciendo gracias por escuchar mi tragedia. Y es un poco lo que los actores hacemos, gracias, porque sin ustedes el teatro no sería posible. El público y el actor van juntos siempre. Tienes muchos estrenos en puerta, estrenos de películas. Sí, increíblemente tengo 4 películas por estrenar, que las 4 van a viajar muchísimo, así que voy a tener que la suerte de volver a los grandes festivales. Sí, una es El sexo de las madres, es una película argentina, también rodada en Tucumán. Otra es La demora, de Rodrigo Plá, que se va a estrenar aquí en Montevideo. La otra es Artigas, que se estrena ahora, prontito. Y bueno, El muerto y ser feliz, es esta española. Muchas gracias. A ustedes. Antes de despedirnos, te acercamos más opciones para que salgas en la semana. Nous sommes en 1977.
La place des femmes, c'est au foyer, c'est pas au travail. Mais aujourd'hui, elles veulent être reconnues comme de vrais partenaires. Coucou. Ça s'est bien passé hier soir avec ton acheteur allemand? Oh, fous-moi la paix, Suzanne. Si tu veux mon avis. Ton avis? Quel avis? Tu as un avis? Mais Robert... Ce que je te demande, c'est de partager le mien. Sinon, tout le reste, c'est des paroles et de l'énergie perdue. Allez, tais-toi un peu. Llega a la cartelera de cine el film francés Mujeres al Poder. La historia se ubica en el norte de Francia en el año 1977. Suzanne es una esposa sumisa y ejemplar ama de casa, casada con un adinerado empresario, supervisor de una fábrica de paraguas. Cuando los trabajadores realizan una huelga y lo toman como rehén, Suzanne aparece en escena para administrar la fábrica. Para sorpresa de todos, ella demuestra ser una competente y enérgica mujer de acción. Maman, mais c'est une blague. Je représente un patronat souriant, juste, chaleureux. Une bourgeoise nymphomane. Excusez-le, il est un peu rude, il est communiste. C'est typique. C'est une autre femme. Este viernes llega a los cines de todo el mundo el esperado desenlace de la saga de Harry Potter en una octava entrega que supone un final gigante, histórico y épico. En esta última entrega, la batalla entre las fuerzas del bien y el mal se convierte en una guerra a la que nadie es indiferente. Nunca ha habido tanto en juego y nadie está a salvo. Pero puede ser Harry Potter quien tenga que hacer el último sacrificio a medida que se va acercando a su enfrentamiento definitivo con Lord Voldemort. Boy who lived, come to die. Only I can live forever. Todo por hoy. Gracias por acompañarnos y espero reencontrarnos el próximo fin de semana, cuando volvamos a Canal 20 el viernes a las 21. Acordate que podés comunicarte con nosotros a través de salir@canal20.com.uy y también visitarnos y volver a ver el programa en www.canal20.com.uy. Nosotros nos vemos y mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Salí.